Vamos a ver si me oyen. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ah, paren allá a ver. Ah, quiero saber si me oyen ustedes. Bueno, quería solo asomarme a saludarlo. Menos mal que no ha llovido hoy. ¿Tienen rato aquí ya? Ah. ¿Y vieron el aló presidente? ¿O lo oyeron? ¡Viva la patria! No tengo discurso, no tengo discurso preparado. El que va a hablar aquí es el... va a hablar el gallito. No, el gallito tampoco va a hablar. Por ahí estaba sonando un arpa. ¿Dónde está el arpa? ¿Ah? ¡Epa! Allá está Cristóbal. ¡Bienvenido, comandante! Y está... Fabiana. Fabiana Ochoa. Bueno, unas breves palabras. Muy agradecido, en verdad, por su visita de hoy domingo. Quisimos hoy hacer el aló presidente, aun cuando corto. Yo lamento muchísimo, bueno, esta lesión que tengo en la rodilla. Va recuperándose, pero todavía de mucho cuidado, todavía el pronóstico está sujeto a revisión permanente. Ya el dolor ha bajado, les informo, llega el dolor de cuando en cuando, pero debo tener mucho cuidado y cumplir el reposo. Estoy obligado a hacerlo y lo lamento mucho y les pido perdón por enfermarme. Yo no tenía derecho a enfermarme. Pa'lante, comandante, pa'lante. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir así en pocos minutos? Muchas gracias por toda la solidaridad. Gracias por ser lo que son y por ser como son, este pueblo bueno, bonito. He estado siguiendo todos los días el acontecer nacional, internacional y, bueno, cumpliendo con mis obligaciones, con la limitación que tengo, pero nunca dejaré de servir al pueblo venezolano, nunca, hasta el último día de mi vida. En este mismo lugar, recuerdo, fue aquí, estaba Rosa, mi hija, que me acompaña, y mi nieto, el gallito. Está el gallito. ¿Eh? Saluda, gallito. Él saluda, mira, saluda ahí. El gallito es un salido. Es un gallito. Muy enamorado. Entonces, yo recuerdo que aquí mismo le dije al pueblo venezolano que fue la noche en que ganamos el referéndum de la enmienda. ¿Recuerdan? Y aquella frase de un profeta cuando dijo: me consumiré gustosamente. Y yo lo repito hoy, yo me consumiré. Nos consumiremos, pues. Y además, gustosamente al servicio del pueblo sufriente, del pueblo anhelante. Han pasado cosas muy importantes en estas 2 semanas que llevo ya de reposo, tanto a nivel nacional, en el orden interno, como en el mundo. El mundo pareciera que
está loco, loco. ¿Se acuerdan aquella vieja película, El Mundo Está Loco, Loco, Loco? Bueno, los viejos, los jóvenes no se acuerdan, no habían nacido. El mundo, el imperialismo tiene loco al mundo, ¿ve? Vean lo que está pasando en el norte de África, es lamentable. Desde aquí enviamos nuestro saludo al pueblo árabe, al pueblo libio, al líder Gaddafi. ¿Ve? Desde aquí enviamos nuestra solidaridad al pueblo sirio, a su pueblo hermano, al pueblo árabe sirio, a su líder, el presidente Bashar al-Assad, y a todos los pueblos árabes, a los pueblos africanos. Es una locura lo que está haciendo el imperialismo en el norte de África, es una verdadera locura. Ah, pero ahora vean cómo está Europa. Manifestaciones, pero multitudinarias en las principales ciudades europeas y sobre todo los jóvenes que no ven futuro porque el capitalismo les quita el futuro a la juventud. El capitalismo condena a los pueblos al ostracismo. Los pueblos del mundo, a pesar del imperialismo, a pesar de las agresiones, a pesar de las grandes manipulaciones mediáticas que hay en el mundo, los pueblos siguen despertando en África, en América Latina, en Europa. Camaradas, camaradas, ustedes, la espada de Bolívar por América Latina, miren, ustedes, ¿dónde está la juventud? Juventud, juventud, divino tesoro. Esa es juventud del PSUV, aquí está, esta es juventud del PSUV. Miren, ustedes saben, ustedes y cada día los venezolanos y venezolanas debemos estar más conscientes del papel que nos ha tocado jugar en este mundo y en este tiempo. En este mundo y en este tiempo, yo nunca olvidaré el Caracazo, lo vi desde aquí, lo vi como comenzaba desde aquí mismo, desde estos lugares del Palacio de Miraflores, 1989. Allá está el cuartel de la colina, 4 de febrero, allá cayeron mis soldados, dieron su sangre. Aquí estamos en esta Caracas. 200 años de batalla por la independencia y el pueblo venezolano una vez más en vanguardia está buscando la salvación, los caminos de la salvación del mundo. Por eso asumamos cada día con más rigor la batalla, la lucha, a pesar de las rodillas y de lo que venga. Batalla, batalla y victoria. A pesar de los escuálidos, a pesar de todo, nosotros estamos obligados, como bien lo dijo José Félix Rivas allá en la batalla aquella de la victoria. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Tenemos una gran responsabilidad ante los pueblos de América Latina y más allá del mundo. Nuestra revolución tiene que ser cada día más auténtica, más profunda. Y allí nuestro Partido Socialista, el gran polo patriótico que se está formando, el pueblo organizado, las comunas, los consejos comunales, la juventud, los estudiantes, los trabajadores, la clase obrera, los militares, los patriotas.
patriotas, las mujeres, los campesinos, he allí, y por dentro de todo ese gran cuerpo social, la conciencia del deber que tenemos, la conciencia de la necesidad de la batalla permanente y de la victoria permanente. No podemos fracasar, no podemos quedarle mal a nuestro pasado glorioso, no podemos quedarle mal a nuestro futuro, no podemos quedarle mal a la esperanza de los pueblos del mundo. Miren, hace apenas unos días yo no pude ir, pero me había invitado el presidente Daniel Ortega a la reunión del Foro de Sao Paulo. Allí en Managua mandé al canciller Nicolás, estuvo Lula, nuestro querido compañero, y miles de representantes de los partidos de izquierda de América Latina y del Caribe. Y de allí tomaron la decisión de que el próximo año el Foro de Sao Paulo será aquí en Caracas, el 2012, como un reconocimiento a la revolución bolivariana. Ahora mismo.